Ahora sí, ¿sí? Vamos a pasar a hablar. Hemos dejado a un lado trastorno de ansiedad generalizada, hemos visto también el trastorno de pánico y ahora vamos a ver los trastornos de ansiedad fóbica. ¿Qué cosa es una fobia? Fobia viene de una palabra griega también, fobos, ¿ya? Fobos. ¿Y quién era Fobos o Febo para los romanos? Él era el dios romano o el dios griego del miedo, ¿ya? Era el dios del miedo y era el hijo de Marte y Afrodita. Marte y Afrodita, Marte el dios de la guerra y Afrodita tuvieron un hijo que era Fobos, el miedo, el terror, el dios del pánico le llamaban también. ¿Y cuál es el que vamos a tratar acá? Agorafobia. Primero, común, si es común la agorafobia. La agorafobia viene de juntar dos palabras, agora, que significa en griego plaza, y fobia, que es miedo a algo, ¿ya? ¿Qué cosa significa agorafobia? Miedo a las plazas. ¿Y qué cosas son las plazas? Las plazas son lugares abiertos. En las plazas hay multitudes. Y en las plazas, a veces, cuando hay multitudes, no encontramos una pronta salida. Pero conforme se fue investigando más este cuadro, hemos podido observar que no solamente tiene estas características, sino que aquellas personas afectadas por agorafobia también tienen temor a salir de casa. No salen solos de casa. Tienen temor a emprender viajes que sean lejos de casa. Si observamos o analizamos una causa común o algo que sea común a todas estas situaciones, observamos que nuestros pacientes con agorafobia en realidad lo que tienen miedo es al desamparo, a no tener un respaldo. Eso justifica la aparición de la agorafobia. Y esta imagen que observamos acá grafica pues lo que sucede, ¿no? Imagínense esta persona que un día acude a un partido de fútbol, ¿ya? Había comprado su entrada para norte, pero terminó en el sur, pues, ¿ya? Entonces, miren el gesto de la persona, ¿sí? Se ve desbordada, pues, aparece de pronto ahí y no sabe qué hacer. La agorafobia nos lleva a estos niveles de ansiedad. Inclusive podemos hacer una crisis de ansiedad cuando estamos en esto, ¿ya? Es por eso que habrá agorafobia con crisis de ansiedad y agorafobia sin crisis de ansiedad. Y entonces me dirán, como alguna vez se planteó una duda, pero no que habíamos quedado que las crisis de angustia no había que tener una causa. Claro, las crisis de angustia no tienen una causa, pero cuando encuentro yo que es motivada por alguna fobia que tiene el paciente, se llama agorafobia con crisis de ansiedad, ¿ya? O también una persona, por ejemplo, que tiene una zoofobia, por ejemplo, fobia a los ratones, ve un ratón, se ve al Kentucky de repente, ¿ya? Ve un ratoncito y empieza a hacer una crisis de angustia, pero por el estímulo que está teniendo. Eso no es un trastorno de pánico, ¿ya? Eso no es una crisis de angustia per se. Eso es una fobia en la cual se está presentando una crisis de angustia, ¿ya? Muy bien, tenemos acá, la imagen nos dice todo en este caso. Para recordar, esta ansiedad, la agorafobia, no se limita o predomina en esta ansiedad se limita o predomina en al menos dos de las siguientes situaciones. Tiene que presentarse en dos: multitudes, la exposición a lugares públicos, viajar lejos de casa o viajar solo. Ahora, si usted tiene una fobia, tiene que demostrar tener una fobia. ¿Cómo demuestra usted que tiene una fobia? Porque siempre que hay una fobia, doctores, hay una evitación de la situación fóbica, ¿ya? Es una característica destacada en su conducta, en el comportamiento que tiene la persona. Y la prevalencia no es baja. La prevalencia de las fobias en general, de todas las fobias, digamos que es relativamente alto. Solamente se aprecia que de la agorafobia estamos hablando de una prevalencia del 2 al 3.5% de la población. Es altísimo. Vamos a ver. Ahora, hablemos un poco de fobia social. ¿Qué cosa es fobia social? La fobia social viene a ser un miedo a ser enjuiciado por otras personas en el seno de un grupo comparativamente pequeño. Tiene igual distribución en hombres y en mujeres y mayormente empieza en la adolescencia. Asimismo, igual que en la agorafobia, en algún momento esta fobia social, los síntomas pueden desencadenar una crisis de pánico. La persona desea relacionarse con sus amigos, pero el miedo que tiene a ser juzgado, a ser criticado por su grupo de amigos, hace que la persona se recluya o se aísle.
¿Ya? La imagen también lo grafica. Y la persona, este aislamiento que hace de forma voluntaria, le genera sufrimiento. A diferencia de la persona con trastorno de personalidad esquizoide, esa persona disfruta estar sola, se siente bien estando sola. Pero el que tiene fobia social no. El que tiene fobia social sufre porque él sí quisiera estar con su grupo de amigos, pero este temor hace que se aleje de ellos. Muy bien. Dejemos a un lado las fobias para hablar un poco de fobias. No está, a veces nos hablan de que no es bueno recordar cada fobia. Existen más de 600 fobias descritas, ¿no? ¿Cuáles son las más comunes? La agorafobia, la fobia social, la claustrofobia, que es temor a espacios cerrados. Hay acrofobia, que es temor a las alturas. Hay zoofobias descritas para todos los animales. Hay la tricofobia, que es la fobia al pelo, ¿no? Entonces las personas se depilan constantemente de pies a cabeza. Entonces, así, para cada patología se ha descrito algún tipo determinado de fobia. Hay hematofobia, ¿no? Una vez llegó al consultorio un colega que tenía hematofobia. ¿Qué cosa es eso? Te temor a la sangre. Y yo le decía, pero ¿cómo va a haber terminado la carrera si tenía usted hematofobia? No, que yo me apartaba un poco de esto y tomo mi medicación, pero bueno, pues... ¿Puede seguir trabajando? Sí. ¿Qué cosa, qué especialidad quiere hacer usted? Cirujano. Pero señor, ¿está seguro que tiene hematofobia? Y revisando pues la historia, el paciente sí tenía hematofobia, entonces tuvo que dejar la aspiración que él tenía de ser cirujano por la hematofobia. Decidió ya después otra especialidad, pero la hematofobia presente hizo que dejara su anhelo, un anhelo que él había tenido toda su vida. Entonces, ahí apreciamos que cuando tenemos una fobia, se produce la evitación en la medida posible de esto. Muy bien, vamos a ver. Analicemos el trastorno de estrés postraumático. Creo que todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida alguna referencia de esto, ¿no? De trastorno de estrés postraumático. Lo hemos visto en películas, lo hemos visto en series, e incluso lo hemos visto en sketches cómicos también, ¿no? Hay un sketch cómico que es muy bueno. Muy bueno en el sentido de cómo engloba todo las características del estrés postraumático. Si alguna vez lo ven, ese sketch que hacía este cómico Jorge Benavides de la secuencia de Rambo, ¿no? Una parodia de toda la película de Rambo, parodia de un minuto, donde se aprecian todas las características del trastorno de estrés postraumático. Porque es similar. Imaginemos nosotros que hemos estado... de rehenes de una toma. Imagínense que viniera un grupo terrorista y decide: vamos a tomar el Club Huancavelica y vamos a tomar a todos los alumnos como rehenes, ¿ya? Y entonces nos tienen acá encerrados pues 3 días, y en eso nos amenazan, nos ponen una pistola en la cabeza, nos dicen que nos van a matar. No es necesario que tengamos lesiones físicas para después tener un trastorno de estrés postraumático. Basta solamente la amenaza o la exposición de nuestras vidas o nuestra integridad al peligro inmediato para desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Después nos liberan, viene el ministro Resti, viene por acá, se mete por la ventana y nos saca a todos y nos libera, ¿ya? Nosotros salimos en la televisión, pero después de unos meses empezamos a tener pensamientos intrusivos y recordamos mucho esto, mucho el suceso. Y tenemos pesadillas, soñamos con pistolas, soñamos que nos matan. Cuando vamos por la calle andamos temerosos, suspicaces, alguien nos golpea y volteamos, y no podemos recordar algún tipo de palabra o escena. Por ejemplo, no podemos recordar la clase de psiquiatría porque justo en ese momento vino este grupo y nos secuestró. Entonces, cuando le dicen: ¿has estudiado el capítulo de depresión? Empiezan a activarse todos tus recuerdos de esto y puedes tener reacciones de llanto, reacciones disociativas o reacciones violentas que se van a dar en el momento que usted recuerde sucesos relacionados al evento traumático. Y eso es lo que pasa, genera sufrimiento. El trastorno de estrés postraumático se caracteriza por haber en él episodios reiterados de volver a vivir el trauma. Hay asimismo una falta de capacidad de respuesta al medio. Hay anhedonia. La anhedonia es la incapacidad para poder sentir placer
y hay evitación de actividades y situaciones evocadoras del trauma. Suelen evitarse situaciones que recuerden el trauma. En ocasiones pueden presentarse estallidos agudos de miedo, pánico y hasta agresividad. Los que han visto alguna vez la película Rambo podrán recordarlo. Este sujeto, Sylvester Stallone, representaba a un veterano de la guerra de Vietnam que no solamente había estado en la guerra, sino que había sido capturado por el Vietcong y había estado como prisionero de guerra, donde había sufrido tortura, humillación y maltrato tanto físico como psicológico. Después de esto, regresa a su ciudad natal y lo primero que sucede es que no puede adaptarse al medio. Tiene recuerdos constantes y de los episodios de guerra, y cuando él empieza a percibir esa situación porque se encuentra suspicaz, empieza a presentar estallidos de miedo, pánico y agresividad. Afronta un trastorno de estrés postraumático. En la población civil, una de las causas más frecuentes de trastorno de estrés postraumático se describe los accidentes de tránsito. ¿Ya? Los accidentes de tránsito con víctimas fatales suelen ser una de las causas más frecuentes de trastorno de estrés postraumático en población civil. Pero si es que hacemos una... si es que empezamos a diferenciar entre solamente mujeres, cuando hablamos de mujeres, una de las causas o que justifica la aparición de trastorno de estrés postraumático es el abuso sexual. ¿Ya? Cuando hablamos de mujeres es abuso sexual. Población en general están los accidentes de tránsito con víctimas fatales. Y este cuadro lo evidencia todo. ¿Pueden diferenciar acá lo que hay? ¿Se puede ver? ¿Sí? ¿Han visto qué es esto de acá? ¿Lo ven? Es un puñal, ¿no? Es un cuchillo. Y acá están matando a alguien. ¿Ya? ¿Lo han visto? La persona recuerda toda esta escena. Es lo que grafica esta imagen. Sí, esto es un recuerdo, un flashback que puede estar experimentando la persona. Siempre con sucesos muy violentos o de naturaleza excepcional. ¿Ya? Vamos a tocar ahora otro trastorno en el cual también el síntoma destacado es la ansiedad, por eso está en este grupo dentro de los cuadros de ansiedad, que es el trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo fue considerado, o hasta actualmente también está considerado por la Organización Mundial de la Salud, como una de las 20 enfermedades más incapacitantes que hay. ¿Por qué es incapacitante el trastorno obsesivo compulsivo? Porque dependiendo de la gravedad de este, usted puede pasarse la vida entre obsesiones y compulsiones. Una persona afectada por obsesiones y compulsiones, digamos en su grado extremo, puede estar de las 16 horas del día que está despierto, puede dedicarle 14 horas a las obsesiones y 16 horas a las compulsiones, en los casos más extremos. Y eso incapacita a la persona. La característica esencial de este trastorno es la presencia de pensamientos obsesivos o actos compulsivos recurrentes. ¿Obsesión qué significa? Proviene del término latino obsesio, que significa asedio. ¿Este asedio qué cosa es? Se trata de una perturbación anímica producida por una idea fija. Este pensamiento, sentimiento o tendencia aparece en desacuerdo con el pensamiento consciente de la persona, pero persiste más allá de los esfuerzos por librarse de él. Siempre me gusta traer un ejemplo de un caso que era totalmente gráfico de lo que podía tener una persona afectada por el trastorno obsesivo compulsivo. Justamente había sido un alumno mío y era un muy buen alumno, pero tenía un gran problema, siempre llegaba tarde. Yo le decía, pero si tu clase es a las 8, ¿por qué me llegas a las 11? No, doctor, ¿qué sales muy tarde de tu casa? ¿No duermes? ¿Tienes problemas? No, doctor, sino lo que pasa es que yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana. ¿Qué te vienes caminando? ¿Cómo haces eso? No, yo me levanto a las 5 de la mañana y me cambio, pero salgo a las 6 de la mañana de mi casa. ¿Pero qué está pasando? ¿Y qué ocurre? Bueno, yo salgo de mi casa, pero tengo un problema. Siempre pienso que he dejado la puerta abierta. Entonces, antes de salir de mi casa, verifico que la puerta esté cerrada 1, 2 y 3 veces.
y después me voy al paradero. Y cuando voy avanzando unos pocos pasos, se me viene la idea de que he dejado la puerta abierta. Y esa idea me genera ansiedad, y la ansiedad me hace regresar. Entonces vuelvo a ver la puerta y verifico que esté cerrada. Perfecto, muy bien, ya hiciste eso, pero eso no te va a demorar 6 horas. No, pero lo que pasa es que ahora, cuando ya he comprobado por segunda vez, sigo avanzando, esta vez ya avanzo 4 casas, ¿sí? ¿Y qué más pasa? Cuando avanzo, termino de avanzar 4 casas, se me viene la idea. Pero en ese momento yo digo, pero acabo de verificar que la puerta esté cerrada, y sigo avanzando. ¿Y qué más sucede? En ese momento, cuando sé que la puerta está cerrada, la idea aumenta y se incrementa la ansiedad, y cada paso que voy dando la ansiedad se hace más fuerte, y esa ansiedad me obliga a regresar. Y yo regreso y veo y verifico nuevamente que la puerta esté cerrada, y regreso nuevamente, y así se repite constantemente eso. ¿Y cuántas veces se repite? 20 a 30 veces. ¿Y cómo haces para llegar acá? Es que, doctor, cuando ya estamos en el momento 30, solamente cierro mis ojos y me voy corriendo al paradero. ¿Sí? ¿Y qué haces? Tomo el primer carro y ya no me bajo. ¿A dónde me lleve? Vaya. ¿Y qué pasa si te llevo a otro lado? Por eso me demoro, que me voy al Callao y no llego, ¿no? Pero entonces, así de incapacitante llega a ser el trastorno obsesivo compulsivo. Lo que tenía este ya un colega actualmente era pensamientos de duda patológica. Él hacía un esfuerzo por eliminarlos, pero estaban ahí de forma fija. Le generaban sufrimiento, le generaban gran ansiedad. La ansiedad solamente calmaba cuando él comprobaba que la puerta estaba cerrada. ¿Ya? Si comprobaba que la puerta estaba cerrada, él podía ir tranquilo, pero luego venía nuevamente el pensamiento. Por eso prefería también regresar muy tarde a su casa. No le gustaba estar en su casa. ¿Ya? Vamos a ver, ¿qué cosa es una compulsión? Una compulsión es un impulso irresistible u obsesivo a la repetición de una acción determinada. ¿Ya? Y entonces hablaremos. Los rituales de limpieza que nosotros observamos, como por ejemplo el lavado de manos, la desinfección, la limpieza constante, el uso de guantes, de mascarillas, se dan cuando existan obsesiones de contaminación. Y entonces me preguntarán, ¿cuáles son las obsesiones más comunes en el trastorno obsesivo compulsivo? Son las obsesiones de contaminación. A nivel mundial, en Perú, en Brasil, Estados Unidos, en Rusia, a nivel mundial, la estadística arroja que las obsesiones más frecuentes en cerca del 60% de los casos corresponden a obsesiones de contaminación que tienen como correlato los rituales de limpieza. Y en segundo lugar se ubican en frecuencia las obsesiones de duda patológica con cerca del 33 a 35% de todos los casos. ¿Y qué cosa hacemos cuando tenemos duda patológica? Rituales de comprobación, ¿no? Entonces hasta ahí tenemos cerca del 95% de todos los casos. Los otros tipos de rituales o los otros tipos de obsesiones son menos del 5% de los casos. Podrán haber de sexuales, de agresividad o de muchos otros. Hay que señalar, como dicen acá, que la forma más común de obsesiones son las de contaminación con sus rituales o compulsiones de limpieza, seguidas de las obsesiones de duda patológica con sus rituales de comprobación. Miren acá, la persona que llega a lavarse las manos. Es frecuente que encontremos personas que se lavan las manos 20 veces, 30 veces, antes de coger un objeto. No es que se laven 20 veces las manos en todo el día, que son los casos obviamente más extremos que observamos. Muy bien, vamos a ver este caso. Hasta acá hemos hablado del trastorno de ansiedad generalizada, del trastorno de pánico, algunas fobias, trastorno de estrés postraumático y trastorno obsesivo compulsivo. Lo que vamos a ver ahora son los denominados trastornos de conversión disociativo. Los trastornos de conversión disociativo.
Esta pintura se hizo famosa porque tenía un defecto. ¿Sí la han visto? ¿Sí la recuerdan? ¿Sí? Después, cuando estén en casa, analizan cuál es el defecto que tiene la pintura. Lo van a poder observar. Pues bien, cuando se presentan los trastornos de conversión disociativo, hay que recordar acá también, se presentan más frecuentemente en mujeres. ¿Ya? Son más frecuentemente en mujeres, jóvenes, como está en el caso de acá. Muy bien, cuando se presentan este tipo de casos es porque existe una pérdida parcial o completa en las funciones de integración normal entre el pasado, de allí que se presente a veces amnesia, la conciencia de identidad y ciertas sensaciones inmediatas y el control de los movimientos corporales. Esto antiguamente se llamaba cuadros de histeria. ¿Y qué cosa es una conversión? Una conversión o los síndromes conversivos que a veces hablamos implica que sentimientos no satisfactorios originados por los conflictos que el enfermo no puede resolver se transformen de alguna manera que no sabemos cuál es en síntomas. Por ejemplo, dama de 32 años de edad descubre que su novio le ha sido infiel. ¿Cómo lo descubre? Porque la amiga de su novio la llama por celular y ella contesta la llamada y le dice: hola, mi amor, ¿cómo estás? Y de pronto dice: pero yo, ¿qué llamada es esta? O sea, no, yo no soy él. Ay, entonces se arma todo un conflicto. Después ella le reclama al novio lo que ha pasado y el novio acepta la infidelidad y la dama empieza entonces de forma brusca a perder la fuerza muscular en miembros superiores. Caso frecuente. La lleva a emergencia, el neurólogo la evalúa y encuentra que no hay nada. No hay nada acá. Pasa a psiquiatría, descartar síndrome conversivo. Lo que observamos es cuando se dan este tipo de síndromes es que siempre hay un estrés inmediato asociado a estos. Vamos a pasar a describir los cuáles son. Primero, encontraremos los denominados trastornos somatomorfos. ¿Cuáles son estos trastornos somatomorfos? Son cuadros en los cuales las personas o pacientes presentan una reiteración de síntomas somáticos acompañados de demandas persistentes de exploraciones clínicas a pesar de repetidos resultados negativos. Aparece una demanda de atención que es histriónica en enfermos resentidos porque muchas veces no pueden convencer a los médicos de que su enfermedad es de naturaleza somática. Ahora, la fisiopatología de la somatización y del trastorno somatomorfo no sabemos cuál es hasta ahora. Para hablar de trastornos somatomorfos, vamos a establecer algunos criterios, ¿ya? Cuando hablemos de trastornos somatomorfos. Primero, la historia de síntomas se presentan antes de los 30 años. Tiene que haber dolor en al menos 4 partes del cuerpo diferentes. Por ejemplo, antes nos decía 2 problemas gastrointestinales, 1 síntoma sexual, 1 síntoma psiconeurológico. Actualmente nos hablan, oiga, usted tiene un paciente con 2 problemas gastrointestinales, ya es un trastorno somatomorfo. Un problema o un síntoma sexual que no encontramos nosotros una causa orgánica que lo justifique, ya pasa a ser un trastorno somatomorfo. ¿Ya? Actualmente, al día de hoy. ¿Y cómo clasificamos esos trastornos somatomorfos? Acá ahora sí viene todo lo que hemos hablado. Los trastornos somatomorfos, de acuerdo al DSM-4, los vamos a clasificar en, primero, trastorno de somatización, segundo, trastornos conversivos, que hemos estado hablando, tercero, hipocondría, cuarto, trastorno dismórfico corporal, quinto, trastorno por dolor, y sexto, trastorno somatomorfo indiferenciado. ¿Ya? Vamos a tomar, hoy día vamos a hablar de los 2 más comunes, que son trastorno de somatización y trastorno de conversión. Primero, el trastorno de somatización, ¿qué cosa es esto? Era lo que antes se llamaba síndrome de Brickett. ¿Ya? Los trastornos de somatización tenían ese nombre, síndrome de Brickett, perdón, síndrome de Brickett se llama.
El trastorno de somatización, llamado antiguamente histeria crónica o síndrome de Brickett, es un diagnóstico psiquiátrico aplicado a pacientes quienes se quejan crónica y persistentemente de varios síntomas físicos que no tienen un origen físico identificable. ¿Ya? Esos son trastornos de somatización. Por eso muchas veces nosotros decimos a otra persona: señora, usted está somatizando. No encontramos nada en los exámenes que le estamos solicitando. Y el trastorno conversivo. El trastorno conversivo describe lo que anteriormente llamábamos nosotros histeria o también llamados trastornos disociativos. El aspecto básico de esto es la presencia de síntomas o déficit no deliberados que afectan al funcionamiento motor voluntario sensorial, lo que hace pensar en la existencia de una condición médica general. En su inicio o exacerbación están implicados factores psicológicos. En los trastornos conversivos, muchas veces lo que vamos a encontrar nosotros es que el estado emocional del paciente no guarda relación con la gravedad de los síntomas. Por ejemplo, dama de 35 años que ingresa a la emergencia por tener parálisis de mi cuerpo izquierdo. Entonces, y sin embargo, encontramos que la persona no tiene grandes niveles de ansiedad, no parece estar afectada, ni siquiera está triste, simplemente está indiferente. Ese tipo de casos es una presentación clásica de un trastorno conversivo. Se acompañan los casos de gran indiferencia emocional hacia, o que no guardarían relación con la gravedad de los síntomas físicos que se puedan identificar. Muy bien, hasta acá. Antiguamente se hablaba de la teoría de los humores, la teoría de Hipócrates. Leonardo da Vinci, en uno de sus bocetos, los grafica. Y los graficó de esta forma. Mira acá. Uno, dos. ¿No? Un boceto de Leonardo da Vinci para graficar los estados de ánimo de las personas. Si ven ustedes, miren la expresión en los rostros, el realismo que se puede impregnar en ellos. Sobre todo el rostro de este sujeto, miren. O acá, el grado de detalle que tienes es magnífico. Vamos a ver. Antes de pasar a ver esto, la depresión es una enfermedad médica, ¿no?, que tiene consecuencias que influyen en la vida de las personas, de las familias y de la sociedad misma. Se hizo un revuelo un poco grande hace poco en redes sociales debido a que la Organización Mundial de la Salud había utilizado para denominar a la depresión, lo llamaba como Black Dog o perro negro, ¿no? Porque así, haciendo referencia a la metáfora que utilizaba Winston Churchill para referirse a sus episodios depresivos. Y siempre él decía que más difícil que haber combatido contra la Alemania de Hitler había sido tener que soportar toda la vida al perro negro. ¿Qué cosa era el perro negro? Los síntomas depresivos que la quejaba dentro de su trastorno bipolar. ¿Ya? Dentro del trastorno bipolar. Vamos a ver. Pero no todo sentimiento de tristeza es una depresión. Es lo que hay que considerar. El estar triste no significa necesariamente estar deprimido. ¿Ya? Entonces, acá este es un cuadro que nos va a permitir identificar qué cosa es una depresión y qué cosa es una tristeza común. Vamos a verlo. En primer lugar, los episodios depresivos, cuando hablamos de depresión, cuando realmente estamos hablando de depresión, han de estar presentes un conjunto de más síntomas, además de la tristeza. O sea, no solamente basta con estar triste, sino que hay pérdida de peso, insomnio, fatiga e inactividad. Y en la tristeza común, en cambio, no es tan intensa ni le acompañan otros síntomas. En el episodio depresivo ha de durar más de 2 semanas de forma continuada y diaria. En cambio, la tristeza común es ocasional, pasajera o no dura más de unos días.
A veces te sientes triste el jueves, pero el viernes ya estás de mejor ánimo, ¿no? O te sientes triste el día 27, 28, pero el día 30 que cobras tu sueldo ya te sientes mejor también, ¿sí? Eso nos pasa, pero eso no es estar deprimidos, ¿ya? Ahora, el episodio depresivo es incapacitante, interfiere en nuestra vida cotidiana y provoca un grado de deterioro. En cambio, la tristeza común no es incapacitante, no es persistente y seguimos nuestra rutina normal pudiendo apartar esta tristeza. No vamos a trabajar, seguimos siendo productivos, lo cual no ocurre cuando realmente estamos atravesando una depresión. Porque si hay algo que se va a afectar principalmente desde los episodios iniciales en la depresión, es nuestro rendimiento. Nuestro rendimiento baja, decae, nuestra productividad en todas las esferas, en el trabajo, en nuestro rendimiento académico, en nuestro rendimiento social y hasta nuestro rendimiento sexual decae cuando atravesamos una depresión. Generalmente no existe una causa que justifique la aparición del episodio depresivo. En cambio, la tristeza común suele venir provocada por un hecho concreto que podemos identificar fácilmente. Por ejemplo, una ruptura amorosa. ¿Sí? Nos terminaron, nos cancelaron, nos bloquearon del Face, del WhatsApp. Pues nos va a tener tristes, ¿no? A veces sí, a veces no. Pero si estamos tristes, esa tristeza pues se nos va a pasar. Se va a pasar rápidamente. De repente nos dura miércoles, jueves, viernes y el sábado ya estamos distintos. En algunos casos puede durar un poco más. Se llaman reacciones de duelo, reacciones situacionales o trastornos de adaptación. No son depresiones en sí mismas. ¿Y por qué no son depresiones? Porque si la persona que nos ha bloqueado, cancelado o borrado de su Face nos vuelve a mandar una invitación, nuestra tristeza va a desaparecer. Si a usted lo despiden de un trabajo y usted se siente triste por eso, cuando consiga un trabajo que le paguen más, su tristeza va a desaparecer. Pero eso no ocurre cuando uno está deprimido. Cuando uno realmente está deprimido, puede ganarse la lotería, puede conseguir un trabajo excelente, puede, no sé, tener de novia, de novio a la persona que él quisiera, pero sin embargo no lo va a disfrutar y tampoco va a mejorar su depresión, porque hay una característica que tiene la depresión, que es la anhedonia, y la anhedonia es la imposibilidad para sentir placer. Después vamos a ver cómo ocurre eso. Hablemos de los episodios depresivos. Cuando hemos estado en quinto año, prácticamente todas las universidades llevamos psiquiatría en quinto año, nos dicen en el capítulo de depresión: la depresión es aquel síndrome que se caracteriza por la presencia de tristeza, irritabilidad, fatiga, síntomas de tristeza patológica, anhedonia, que duran más de 2 semanas, para los cuales no existe un origen que justifique su inicio. Muy bien. Ya teniendo eso en cuenta, vamos a ver que las características principales de los episodios depresivos es que la duración sea más de 2 semanas. Si no llegan a ser 2 semanas, doctores, no es una depresión, ¿ya? Actualmente hablamos que una depresión es cuando dura más de 2 semanas. Ahora, la depresión va de la mano con cambios neurobiológicos. Esos cambios neurobiológicos se van a traducir en alteraciones en la atención y concentración, lo cual lleva a que tu rendimiento disminuya. En tercer lugar, cuando una persona está atravesando una depresión, pierde la confianza en sí mismo y empieza a sentirse menos que los demás. Empiezan a haber sentimientos de inferioridad. Y en cuarto lugar, hay ideas de culpa y de ser inútil, incluso en los episodios leves. Asimismo, cuando va avanzando la depresión, empieza a aparecer esto: una perspectiva sombría del futuro. Y ahí sí hay que estar muy atentos. Porque miren, doctores, si a nosotros nos va mal en el presente, si estamos atravesando muchas dificultades y problemas, si seguimos luchando y no nos rendimos, es porque tenemos la esperanza de que mañana las cosas van a estar mejor. El momento que nosotros perdamos la esperanza y tengamos una visión
sombría del futuro, en ese momento van a aparecer ideas suicidas. Mientras usted mantenga la esperanza de una persona, no van a estar presentes. Solamente cuando se pierda la esperanza, ¿ya?, es lo que aparece. Por eso lo pongo acá. Cuando hay perspectiva sombría de futuro, los pensamientos y actos suicidas aparecen. Están presentes ahí. ¿Ya? Por eso, cuando analizamos los casos de depresión o cuando analizamos los suicidios, es importante tener en cuenta la desesperanza en estos pacientes. Se presenta también en la depresión trastornos del sueño, ¿ya? Trastorno del sueño, así como pérdida del apetito. Y no solamente, acá me faltó poner inclusive alteraciones o disminución de la libido. La libido cae, se viene al piso. Cuando uno está deprimido no puede ser infiel. ¿Por qué? Porque obviamente, pues si no tienes deseo sexual, pues no, ni siquiera quieres levantarte de la cama. La persona que realmente está deprimida se arregla poco, no quiere levantarse de la cama, a veces no se baña, a veces no se cepilla los dientes, ¿ya? No quiere salir los sábados. O sea, permaneces en cama, en depresiones moderadas a severas, ¿ya? O sea, permaneces así, realmente es eso. Le dices, hay que salir, vámonos al cine, ver algo. No, vamos a comer algo. No, hay que ver. No, y solamente prefiere estar encerrado, estar solo, estar en cama de repente y no levantarse. Esas son realmente, esos son unos cuadros depresivos. Criterios DSM-4 para hablar de depresión, hagámoslo más académico. Primero, afecto depresivo la mayor parte del tiempo. En segundo lugar, anhedonia. ¿O qué es la anhedonia? Imposibilidad de sentir placer o disminución del placer. En tercer lugar, aparición de insomnio o hipersomnia. En cuarto lugar, aumento o disminución de peso. No todos bajan de peso en una depresión. Algunas personas pueden subir de peso cuando enfrentan un cuadro depresivo. Lo que sí observamos es la fatiga o pérdida de energía, ¿ya? En sexto lugar, agitación o enlentecimiento psicomotor, sentimientos de inutilidad o culpa, dificultad para pensar o concentrarse, y 9, ideas de muerte y suicidio. Vamos a ver, nuevamente trayendo a colación el estudio epidemiológico del Instituto Nacional de Salud Mental del año 2002, ¿ya? Prevalencia de vida de los trastornos depresivos en Perú. Miren, en Lima, 19%. Huaraz, 13.5%. Cajamarca, 15.4%. Y en la selva, 21.9%. ¿Recuerdan el gráfico anterior cuando hablamos de las mismas ciudades, pero cuando hablábamos de ansiedad? Habíamos observado entonces que es, prácticamente están iguales, ¿no? Simplemente, por ejemplo, yo recuerdo que en Lima la ansiedad era cerca del 23% y la depresión 19%. En Cajamarca la ansiedad era 10%, pero la depresión 15.4%. Y en la selva la ansiedad era 18%, pero la depresión 21.9%. Son las cifras que tenemos. Estas cifras manejamos nosotros. Para hablar, hemos hablado de todo esto bien. Y todo esto tiene un sustrato, todo esto pasa por algo. Antiguamente, hace unos 20 años, se creía que la depresión, todo esto era causado simplemente porque había menos serotonina en tu cerebro. Y los profesores no nos enseñaban, no nos decían así, la depresión está causada porque hay un neurotransmisor que es la serotonina que baja, pues, y como está baja, pues tú te deprimes. La solución va a ser que aumente esa serotonina. Y entonces surgieron varias preguntas, ¿no? ¿Y de dónde viene esa serotonina? ¿Cómo llega ahí? Que hay una galonera por el oído y te ponen acá la serotonina y es como gasolina. No es así. Hay neuronas que se encargan de la producción de esta serotonina y de ahí, por medio de unas vías aferentes, van llegando a diversas zonas de nuestro cerebro, como vamos a ver ahora. Cuando hablamos de fisiopatología de la depresión, los trastornos afectivos se desarrollan a lo largo de tres principales líneas de investigación: estudios endocrinos, neurotransmisores y estudios electrofisiológicos. Observamos que en el tronco encefálico existen cantidades moderadas de neuronas secretoras de norepinefrina, especialmente en el locus cerebrius. Si alguna vez, doctores, nos preguntan el sustrato neurobiológico que justifica la aparición del trastorno de pánico, el trastorno en general generalizada, ¿dónde estaría localizado? En el locus cerebrius. ¿Ya?
hay cuando nos hablen de ansiedad, principalmente. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos visto? En el tronco encefálico existen grandes cantidades de neuronas secretoras de noradrenalina, especialmente en el locus cerebellus. Ahora, estos envían fibras hacia arriba, hacia la mayor parte del sistema límbico, que tiene una función que vamos a ver después, el tálamo y la corteza cerebral. También existen en esa zona numerosas neuronas productoras de serotonina en los núcleos del rafe medio de la parte inferior de la protuberancia y en el bulbo, que proyectan fibras a muchas zonas del sistema límbico y algunas otras áreas del encéfalo. Vamos a pasar a ver ahora qué tenemos. Ya tenemos la zona identificada, donde se produce tanto la liberación de noradrenalina como la liberación de serotonina. Ahora vamos a ver. Existe la hipótesis de que los trastornos depresivos expresan una patología del sistema límbico, el encargado de producción de las emociones, ganglios basales e hipotálamo. Es probable, y hemos observado también, que las personas que presenten lesiones en estas partes, especialmente en el hemisferio no dominante, presenten síntomas depresivos. El sistema límbico y los ganglios basales están íntimamente relacionados, y a este sistema límbico y ganglio basal se le atribuye una función en la producción de las emociones. Entonces, esa sensación, esa tristeza patológica, podría estarse albergando en esta región. Las alteraciones del sueño, apetito, conducta sexual y los cambios biológicos observados en las medidas endocrinas, inmunológicas y cronobiológicas sugieren disfunción de qué zona, del hipotálamo. Ahora, la postura inclinada de los pacientes deprimidos, como nos hablan los criterios de DSM-4, la bradiquinesia que aparece en estos pacientes y las alteraciones cognitivas leves en las cuales van a estar atención y memoria también son similares a los signos observados en los trastornos de los ganglios basales. Más o menos hemos podido enumerar el asiento, dónde estarían cada una, el asiento biológico de los síntomas asociados a la depresión. Vamos a ver acá. ¿Qué cosa es este cuadro? Este cuadro me permite observar de una manera muy sencilla y muy simple qué cosa ocurre cuando una persona está deprimida. Nos hablan que la acción de estresores internos, infecciones, desórdenes autoinmunes y estresores externos, todos ellos, van a producir un aumento en la inflamación. Y este aumento en la inflamación se va a traducir en una activación del eje hipotálamo hipofisiario adrenal con liberación de CRF, ACTH y cortisol. Esto va a traer consigo una disminución en la neurogénesis, esto trae consigo una disminución de la serotonina, y si disminuye la serotonina va a aumentar la neurodegeneración. Este aumento en la neurodegeneración produce aumento de estrés oxidativo, aumento de citoquinas proinflamatorias y aumento de la atrofia inducida por el cortisol. Todo esto de acá se estaría expresando en estas zonas, en sistema límbico, en ganglios basales, en hipotálamo y sobre todo en una zona donde está albergada las funciones de memoria, el hipocampo. Vamos a verlo después. Miren acá, esto es, está en el libro del doctor Nemeroff del año 2000. Los cambios conductuales y afectivos que se producen en la depresión tiene todo este sustrato. ¿Ya? Observamos, no solamente la depresión, sino el estrés crónico. ¿Qué cosa favorece la...? Voy a hacer con eso completamente sincero con ustedes. Si bien no existe una causa inmediata que justifique la aparición de la depresión, lo que estamos observando sí es lo siguiente: el estrés crónico tiene relación con la aparición de la depresión. ¿Ya? Y el estrés crónico va a estar relacionado a violencia social, como lo que pasa en nuestro país, va a estar relacionado a condiciones de pobreza, va a estar relacionado a desigualdad. ¿Ya? El estrés crónico está asociado a todo ello. Mientras más estrés crónico haya, más aumento del cortisol de forma crónica va a existir, y si existe aumento del cortisol de forma crónica, ya observamos lo que pasa. ¿Ya? Entonces, no solamente la depresión se explica por una disminución de la serotonina, sino que la disminución de serotonina en el espacio intersinástico que es observada en los casos de depresión se debe a todos estos cambios.
Y principalmente eso se viene dando por estrés crónico. Entonces, el estrés crónico produce aumento de citoquinas. No solamente el estrés crónico, la inflamación, las infecciones, la inmunoterapia producen aumento de las citoquinas que se traduce en un efecto directo sobre neuronas, alteración del eje hipotálamo hipofisario adrenal, que va a traer después resistencia a receptores de glucocorticoides y alteraciones en los neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisores se alteran cuando se produce este aumento de citoquinas? Dopamina, noradrenalina y serotonina principalmente, ¿ya? Y algunos hablan hasta ácido gamma aminobutírico también. También podríamos aceptar. Otros me dirán, ¿también se altera la vía del glutamato? Pues sí, también se altera el glutamato. Pero lo que vamos a ver ahora es que la alteración de esos neurotransmisores son tres: dopamina, serotonina y noradrenalina. ¿Cómo vamos a verlo acá? ¿Ya? Veamos acá, efectos de la depresión. Cuando nos hablan de depresión y nos hablaron que era solamente, principalmente se debe a la disminución de la disponibilidad de serotonina en el espacio intersináptico, sí, pero no solamente esa serotonina, también hay afección de la noradrenalina y la dopamina. Vamos a ver lo primero que pasa cuando hay una disminución de esa dopamina. La caída de dopamina, nos dicen, la exposición prolongada a las hormonas del estrés, entiéndase, cortisol principalmente, puede aumentar el riesgo de depresión con la caída de los niveles de dopamina. Este neurotransmisor forma parte integrante de la vía neuroquímica del placer, en la que interviene el córtex prefrontal, entre otras estructuras. Esto entonces nos lleva a pensar o nos está dando la información de que la anhedonia que tiene el paciente con depresión, esa imposibilidad de sentir placer, podría estar localizada en esta zona y se debería a una caída en la dopamina. Y conforme el paciente vaya mejorando su depresión, se restablece este circuito neuronal y la persona mejora lo correspondiente a la anhedonia. ¿Ya? Mejora correspondiente a la anhedonia. ¿Qué pasa cuando se produce una caída en la noradrenalina? Miren acá, locus coeruleus, nuevamente. Cuando se produce esta caída de la adrenalina, nos dicen, como la estimulación procedente del núcleo del RAFE disminuye tras un estrés crónico, el locus coeruleus segrega menos noradrenalina, con lo que se merma la capacidad de atención. Si recordamos un poco, recuerden que les hablé algo de que en el trastorno de ansiedad generalizada podría estar relacionado a estrés ambiental crónico, ¿recuerdan esa parte? Pues ese estrés ambiental crónico se traduce en aumento de cortisol de forma crónica y alteraciones en este nivel, nuevamente. ¿Ya? Lo vamos observando y ahora vamos a ver caída de serotonina. Cuando nos hablan de caída de serotonina, hemos visto que el estrés crónico frena la secreción del neurotransmisor serotonina por el núcleo del RAFE que comunica con el locus coeruleus y la corteza. Y por último, vamos a observar un encogimiento de la región del hipocampo. El estrés, acá corríjame por favor, no es muerte, sino es atrofia, ¿ya? El estrés provoca atrofia de células en el hipocampo. Los estudios revelan que el tamaño en dicha región se reduce entre un 10 y hasta 20% menos en los pacientes deprimidos. Semejante deterioro puede crear problemas de memoria. Entonces, ¿qué es lo que observamos, doctores? Cuando hablamos de depresión, está involucrada la serotonina, claro que sí. Pero para que se produzca este encogimiento en la zona del hipocampo, nos habla de que hay un factor que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro. Cuando el cortisol sube, este factor neurotrófico derivado del cerebro baja. Entonces nos hablan que el cortisol, el estrés crónico, produce atrofia cerebral. ¿Ya? Y cuando sube la serotonina por acción de los antidepresivos, sube también este factor neurotrófico, produciendo que las neuronas vuelvan a crecer nuevamente. ¿Ya? Eso es lo que se produce en este tipo de casos. Cuando tengamos esto en pacientes mayores de 65 años, ¿qué nos puede dar? Problemas de memoria. No solamente problemas de memoria, problemas en la atención y concentración. Es lo que llamamos pseudodemencia. Cuando hay una depresión moderada a severa en un paciente, digamos, de 65 años, lo que observamos es lo siguiente: deterioro de memoria.
La pseudodemencia se conoce como una alteración en las funciones cognitivas debido a la alteración del estado del ánimo. Depresión moderada severa, más frecuente en adultos mayores, donde se observa principalmente alteración de la atención, concentración y memoria. Vamos a ver acá. Una pregunta para refrescar nuestras mentes un poco, muy sencilla, muy fácil. ¿Ya? Para el diagnóstico de episodio depresivo mayor, ¿durante cuántas semanas deben existir simultáneamente por lo menos 5 síntomas de depresión? 2, perfecto, muy bien. Son 2 semanas, ¿ya? Son 2 semanas, correcto. Muy bien. Vamos a ver. Hasta acá nos hemos quedado con depresión. Bueno, si habla de depresión, creo que suicidio viene después. Después voy a comentar eso. Vamos a hablar ahora sobre distimia. Distimia, algunas personas dicen, ¿qué es eso? Porque se repara muy poco en distimia y no consideramos que, oiga, la distimia también es frecuente. La distimia suele atacar sobre todo a personas jóvenes, sobre todo mujeres. ¿En qué edad? Digamos, cuando están entrando a la adolescencia o la adultez, o la primera adultez, ¿no? Adultos jóvenes. El trastorno distímico no llega a tener la severidad de una depresión, pero tampoco quiere decir que la persona esté normal. El trastorno distímico, nos dicen, está caracterizado por síntomas de larga duración. ¿Cuánto puede durar? 2 años aproximadamente. Aunque son menos graves, aunque no pueden incapacitar a la persona, pero sí pueden impedirle desarrollar una vida normal o sentirse bien. Ahora, las personas con distimia también pueden padecer uno o más episodios de depresión grave a lo largo de sus vidas. Eso es lo que se llama una depresión doble. ¿Por qué les digo esto? Esa pregunta, no recuerdo bien, creo que salió del año 2002 o 2003 presentado, ¿en qué caso se presenta la depresión doble? La depresión doble, o la conocida como depresión doble, son episodios depresivos que se dan sobre la base de un trastorno distímico. ¿Ya? Eso es una depresión doble. Por eso estamos repasando acá lo que es distimia. Vamos a ver, ¿existe psicosis dentro de una depresión? Sí. Los casos de depresión grave, no depresión moderada, sino los casos de depresión grave pueden cursar con síntomas psicóticos, ¿ya? La depresión psicótica ocurre cuando una enfermedad depresiva grave está acompañada por alguna forma de psicosis, tal como ruptura con la realidad, alucinaciones y delirios. Vamos a ver esta pregunta. Un poco de esta pregunta. Esta pregunta es solamente de entrenamiento, ¿ya? La vamos a resolver. Nos dicen, en relación al tratamiento de la depresión, una, solo una de ellas, de las siguientes afirmaciones, es incorrecta. Primero, la terapia electroconvulsiva no tiene indicación en las depresiones neuróticas. Vamos a ver, vamos a analizar. La terapia electroconvulsiva, doctores, es un tratamiento que está reservado únicamente para cuadros o para, digamos, trastornos psicóticos que no ceden al tratamiento. ¿Cuáles? Por ejemplo, una esquizofrenia resistente al tratamiento con altos niveles de agresividad debe recibir ese tipo de tratamiento. ¿Cuál es el otro caso? Una depresión psicótica, que ya de por sí sabemos que es grave, que curse con agitación psicomotriz y riesgo inminente para su vida, o sea, con ideación suicida constante y riesgo inminente que la realice. Esas son las dos indicaciones absolutas que podríamos hablar de la terapia electroconvulsiva. Pero jamás la vamos a usar para una depresión neurótica. Una depresión neurótica es una depresión que cursa con ansiedad. ¿Ya? La depresión que cursa con ansiedad recibirá su tratamiento a través de psicoterapia, recibirá su tratamiento con antidepresivos, mas no así va a recibir tratamiento con terapia electroconvulsiva. La primera alternativa es correcta. ¿Ya? La segunda alternativa creo que todos nosotros la sabemos, ¿no? ¿El litio lo usamos para cuadros bipolares, es verdad? Sí, perfecto, claro que sí. La alternativa C, los inhibidores de la monoaminooxidasa están indicados en depresiones atípicas,
Vamos a ver. Los inhibidores de la enzima monoaminooxidasa, hay que repasar un poco. La enzima monoaminooxidasa, el inhibidor se encarga de degradar la serotonina y la noradrenalina, ¿ya? La monooxidasa A. Y la monooxidasa B se encarga de degradar la dopamina. La mayor parte de antidepresivos que surgieron en la década de los 60 y las 70, que eran IMAOs, trabajaban inhibiendo la monooxidasa A. Y el más conocido de ellos es la moclobemida. El que inhibía la enzima monoaminooxidasa B es un producto que utilizan los neurólogos todavía como fármaco de tercera línea, que se llama selegilina. ¿Ya? Algunos colegas todavía usan IMAOs como la moclobemida en depresiones atípicas. ¿Ya? En depresiones atípicas se suele usar algunas veces, ¿ya? Pero no es de uso frecuente, pero sí se puede usar para depresiones atípicas. Vamos a ver, alternativa D, ¿los inhibidores de la recaptación de serotonina son mejor tolerados que los antidepresivos tricíclicos? ¿Estaremos de acuerdo en ello? Claro que sí, muy bien, doctora. Los antidepresivos tricíclicos son tan buenos antidepresivos como los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. La diferencia está en que te producen más somnolencia, más estreñimiento, más boca seca, más aumento de peso, más alteración de la función sexual. ¿Ya? Entonces, obviamente, los inhibidores de la recaptación de serotonina son mejor tolerados que los tricíclicos. Y alternativa E nos dice, el tiempo medio de mantenimiento de la medicación antidepresiva es de 6 semanas. ¿Estaremos de acuerdo? No, perfecto, es de 6 meses como mínimo. Recién a partir de la 6ª semana, un antidepresivo comenzó a trabajar, no antes. Aquella persona que nos diga que se ha curado tomando una semana de antidepresivos, eso no es cierto. Probablemente nunca estuvo deprimida. Lo que sucede es que los fármacos antidepresivos empiezan a ejercer su función antidepresiva recién después de la 6ª semana, llegando a un pico de acción cerca de la semana número 12. ¿Por qué? Porque primero se va a tener que producir un incremento en la disponibilidad de serotonina en el espacio intersinápico. Y para que trabaje un antidepresivo, tiene que producir primero un aumento del factor neurotrófico. Y para que se produzca este incremento del factor neurotrófico, pasan 6 semanas. ¿Ya? No hay ningún antidepresivo que funcione antes. Muy bien. Ah, esta pregunta me gustó. ¿Cuál es el factor predictor de suicidio más importante? Voy a preguntarlo de otra forma. Si ustedes tienen un amigo, ¿ya? Un amigo que siempre los visita, está ahí para su cumpleaños, y que un día les pidió 10 soles y dijo, te devuelvo mañana, y no se los devolvió. El día siguiente les pidió que les prestara 50 soles. Dijo, mañana te lo traigo esta vez, y punto, te pago intereses todavía. Usted le presta 50 soles y no se los devolvió. El mes siguiente le pide 100 soles para devolverle los 50 y los otros, y usted le presta y no se los devolvió. El mes siguiente le pide 500 soles. ¿Usted le va a prestar? ¿Sí le presta? No, pues no se le presta, ¿no? Nuestra conducta pasada puede predecir en cierta medida nuestra conducta futura, ¿ya? Entonces, lo mismo hacen los bancos con nosotros. Este cliente pagó siempre, entonces tiene grandes probabilidades de pagar. Este cliente se atrasa en sus pagos, no paga, tiene altas probabilidades de no pagar a futuro. Lo mismo ocurre acá. El factor predictor de suicidio más importante son los intentos previos, ¿ya? Es decir, si una persona tiene 2 intentos suicidas, tenga usted la seguridad de que en algún momento de su vida habrá un tercer intento suicida. Si tiene 10 intentos suicidas en su vida, tenga usted la seguridad que va a haber el 11, el 12, el 13, hasta que probablemente lo consiga. Si no hay ninguno, podemos estar tranquilos. Por eso que cuando construimos una historia clínica, siempre es importante ver intentos suicidas y cuántos intentos suicidas están ahí. ¿Ya? Sobre todo cuando curse con depresión y peor aún cuando curse con abuso de sustancias. Vamos a ver acá.
Este gráfico tomado de guiasalud.es, creo que todavía se ve algo. Ya. Cuando hablemos de suicidio, doctor, ¿eh? Suicidio es una forma de muerte. ¿Ya? Suicidio. La palabra suicidio empieza a utilizarse alrededor de 1300 en Europa, 1300 después de Cristo. Cuando encontraban un cuerpo, había que levantar un acta y poner en el acta la forma de muerte. Y solamente había dos formas de muerte. Una era el homicidio, muerte por mano de un hombre, homicidio, y la otra era el suicidio, hecho por la mano propia, hecho por uno mismo. ¿Ya? Suicidio es entonces una forma de muerte ejecutada por la misma persona. Y se establecen factores de riesgo en los cuales tenemos que señalar las características sociales, los antecedentes y las características clínicas. De todos estos criterios, el más importante, el factor más predictor más importante son los intentos previos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las características sociales de un paciente o de un paciente que tenga más alta probabilidad de cometer suicidio? Son menor a 30 años. ¿Ya? Menores a 30 años. Segundo, que sea hombre, pues. Los hombres suelen suicidarse más que las mujeres. A nivel general, eso es lo que pasa, eso es lo que ocurre y eso es lo que observamos. Después viene una etapa de estabilidad entre los 30 y los 65 años aproximadamente, y después vuelve a aumentar nuevamente. Por eso se considera la edad avanzada como una característica de esto. Y una condición importante: el soltero se suicida más que el casado o más que el conviviente. ¿Ya? El que es soltero se suicida más. Dentro de las características sociales, dentro de los antecedentes, los intentos previos en primer lugar, la historia familiar de suicidio, importantísima. Por ejemplo, cuando se hace el histograma familiar de Ernest Hemingway, ustedes saben que Ernest Hemingway se suicidó. Él tenía 8 familiares entre primer y segundo grado de consanguinidad que se habían suicidado. Obviamente era altísima la probabilidad que él se suicide. ¿Ya? Entonces, otro punto a considerar es la historia familiar de suicidio. Tercero, abuso de sustancias. Imagínense ustedes, varón, menor de 30 años, soltero, con historias de suicidios previos, historia familiar de suicidio y abuso de sustancias. ¿Cómo se llama? Jimi Hendrix. ¿No? O sea, él tenía todo esto, pues. ¿Ah? 27 años, nada más. ¿Sí? Por eso hay el denominado Club 27, ¿no? Casi todos ellos se suicidaron alrededor de los 27 años, todos tenían historia de abuso de drogas, antecedentes previos, historia familiar de suicidio. O sea, hay una carga genética en ellos. Y en tercer lugar, las características clínicas o diagnósticas, como les hablaba al comienzo, la desesperanza. Entre las características clínicas más importantes que debemos observar en nuestros pacientes para predecir el suicidio: desesperanza. Puede ser que esté en una depresión gravísima, pero mientras tenga una esperanza el paciente, la probabilidad de suicidio disminuye. Entonces, lo primero es desesperanza. Segundo, que estemos ante la presencia de una depresión psicótica. Tercero, una extrema ansiedad o agitación o ataques de pánico. Cuarto, enfermedades médicas concomitantes. Por ejemplo, una enfermedad incurable, un cáncer avanzado. Y la depresión grave en último lugar. ¿Ya? Los factores de riesgo para suicidio. Para recordar, solamente para tenerlo en cuenta un poco cuando vayamos avanzando, después esto lo vamos a hacer con detalle el día lunes, solamente para tener los nombres en cuenta. Los SIRS, ¿cómo se llaman? Fluoxetina, sertralina, citalopram, paroxetina, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Los antidepresivos tricíclicos, ¿cuáles son? Amitriptilina, clomipramina, desipramina. Los inhibidores de la enzima monoaminooxidasa, la moclobemida, que todavía está en el mercado. Y los inhibidores en la recaptación de dopamina, noradrenalina. Miren acá, qué curioso, este antidepresivo no trabaja con serotonina.
Este antidepresivo solamente trabaja con dopamina y noradrenalina, el bupropio, y también funciona. ¿Ya? En algunos casos funciona. Vamos a ver, ahora sí. Vamos a ver. Vamos a cerrar esta parte de trastornos afectivos. Nos están ocupando las primeras horas los trastornos de ansiedad y trastornos afectivos, haciendo referencia al trastorno afectivo bipolar. Antes, cuando hablaban de trastorno afectivo bipolar, hacíamos referencia solamente a la psicosis maníaco-depresiva. Pero la psicosis maníaco-depresiva es un término que empieza a ser utilizado alrededor entre 1910 y 1920. ¿Ya? En aquel tiempo, más o menos, se diferenciaban los pacientes como el psicótico, el esquizofrénico, la psicosis maníaca depresiva, y tenían esas características. Posteriormente se hicieron ampliación de la investigación, la fenomenología de la enfermedad, la agrupación sindrómica y las características clínicas, y le cambiamos el nombre. Actualmente lo denominamos trastorno afectivo bipolar, que se caracteriza por uno o más episodios con niveles anormalmente elevados de energía, cognición y del estado del ánimo. Clínicamente se refleja en estados de manía o, en casos más leves, hipomanía junto con episodios concomitantes o alternantes de depresión. Vamos a verlo en un gráfico después. Va a estar mejor. Primero, antes, acá nada más, el síndrome maníaco. ¿Qué cosa es un síndrome maníaco? Un síndrome maníaco se caracteriza por la presencia de ideas de grandeza, verborrea, expansividad, conducta seductora, disminución de la necesidad del sueño, que no es lo mismo que insomnio. Disminución de la necesidad del sueño, simplemente la persona no necesita dormir. Taquilalia, habla muy rápido, taquipsiquia, piensa muy rápido, son indicadores de que estamos frente a un síndrome maníaco. Vamos a ver acá, miren acá. Este gráfico nos permite ver qué cosa es un trastorno afectivo bipolar. Observémoslo ahí. Gráfico vital de Nick. Esto es un gráfico vital. Nos permite ver y apreciar si una persona realmente es bipolar o no. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente va a consulta solo cuando está acá. No cuando está acá. Y cuando el paciente va, cuando está acá, le ponemos como diagnóstico depresión y le damos de tratamiento antidepresivos. Y después lo que pasa, ese antidepresivo que le doy, lo vuelve maníaco. Y cuando se vuelve maníaco, de repente agarra el auto y se choca, golpea a alguien, consume drogas y se arruina la vida. ¿Y eso? Porque no hicimos esto nada más. Entonces, toda aquella persona que quiera dedicarse a hacer psiquiatría tiene que empezar a hacer una buena historia clínica, que se hace en medicina, se hacen muy buenas historias clínicas, pero aparte hace los gráficos vitales. ¿Qué cosa ponemos en un gráfico vital? Miren acá, todos nosotros, aparentemente, los que estamos aquí, estamos en eutimia. Eutimia es el estado de ánimo basal, sin cambios. Más arriba, todo lo que esté hacia arriba, todo lo que sea más rápido, todo lo que sea más grande, todo lo que sea más expansivo, va a ser hipomanía a la mitad y manía franca más arriba. Y lo que esté hacia abajo se va a llamar hipotimia, aquí, o distimia lo llamaban algunos, y depresión aquí abajo. ¿Ya? Depresión aquí abajo. Entonces, nuestro estado de ánimo, doctores, la mayor parte de nuestra vida está así, en eutimia, o de repente así, un poquito arriba, un poquito abajo, un poquito arriba, pero nunca está así. Toda aquella persona que después de hacer un gráfico vital lo encontramos así, esto es una bipolaridad. Un episodio maníaco y un episodio depresivo. ¿Ya? Esto es bipolaridad. Y entonces se observó que los pacientes con bipolaridad, su diagnóstico era un diagnóstico retrasado y se demoraban los especialistas en darle el diagnóstico hasta 8 años. ¿Por qué? Acá lo vamos a ver. Miren, este paciente a los 13 años operan a su mamá y tiene su primer intento suicida en medio de un síndrome depresivo. A los 13 años es diagnosticada como depresión nada más. A los 16 años hace un segundo episodio depresivo con un segundo intento suicida y le vuelven a seguir poniendo como diagnóstico depresión. ¿Ya pasaron? 3 años. A los 18 años, solamente por la emoción del viaje al extranjero, hace un episodio maníaco. Pero hasta acá,
cuando el paciente está en estado de manía, no va al médico. Se siente bien, está tranquilo, está feliz de la vida. ¿Para qué va a ir al médico? Si le va a bajar este estado de felicidad que está, de euforia que está teniendo. No acude al especialista. Después, algunas hipotimias muy leves, a los 25 años se va a vivir sola. Se deprime por la soledad y planes de suicidio. Y a los 26 años, otra hipomanía. Y ahí viene el problema, que si nosotros lo vemos de primera intención, no vamos a saber que es bipolar. A la segunda vez, tampoco. La tercera vez, recién con la aparición del episodio maníaco, podemos establecer recién a partir de acá que se trata de una bipolaridad. Pero hasta entonces, ¿cuánto tiempo pasó aproximadamente? 5 años. En promedio se demoramos, y eso también me incluyo, en dar los diagnósticos, algunas veces 8 años, dependiendo de cómo se van a presentar estos síntomas. Y el tratamiento, que si bien para la depresión el tratamiento es el uso de antidepresivos, para el trastorno bipolar el tratamiento no se van a usar los antidepresivos, porque las causas son otras, tiene otra explicación. Vamos a ver, esto es lo que corresponde a lo que nosotros llamamos un trastorno bipolar clásico, un trastorno bipolar 1, por ejemplo, donde hay tanto episodios depresivos como episodios maníacos. Voy a comentarles algo. Cuando hablamos nosotros de depresión, lo que para los americanos es depresión unipolar, ¿ya? A lo que ocurre ahí es lo siguiente. En las depresiones unipolares no existe una causa que justifique la aparición de estos síntomas. Pero en las depresiones bipolares, muchas veces todo esto tiene una justificación, una explicación. Miren, operan a la mamá, intento suicida y depresión. A los 16 años, segundo intento suicida. A los 18 años, su episodio maníaco se produce porque viaja al extranjero. Entonces, cuando estamos frente a una bipolaridad, vamos a preguntar qué sucesos generan esto y siempre va a haber una respuesta. Posiblemente ello nos lleva a diferenciar qué cosa es una depresión unipolar y qué cosa es una depresión bipolar. Estos son depresiones bipolares. Mire, 25 años se va a vivir sola y otra depresión. Eso no ocurre en los episodios depresivos, en las depresiones unipolares que hemos observado. Ejemplo, el gráfico vital del trastorno bipolar 1, como les iba diciendo, tanto episodios maníacos como episodios depresivos. Bipolar 2, basta que haya solamente un episodio hipomaníaco con varios episodios depresivos que pueden haber. Y ahora acá, una pregunta muy sencilla. Paciente de 35 años de edad que presenta ideas de grandeza, duerme pocas horas, no se cansa, habla rápidamente y de todo hace bromas. ¿Cuál será el diagnóstico? Perfecto, doctor. Ese es un episodio maníaco esto, ¿ya? Muy bien, los felicito. Y vamos a ver acá. ¿Hay un tratamiento? Claro que sí. El tratamiento actual para el trastorno afectivo bipolar se basa en el uso de estabilizadores del ánimo. ¿Cuáles son? Litio, valproato, lamotrigina, topiramato, usémoslo. Y el uso de antipsicóticos atípicos, ¿cuáles podemos usar? Quetiapina, olanzapina, risperidona, también. El uso, sí, de antidepresivos es cuestionado. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer virar a la persona. Entonces puedo hacerlo pasar de un episodio depresivo a un episodio maníaco. Y hay una frase que la aplicamos acá mucho. La vida se sufre en depresión, pero se arruina en manía, ¿ya? Las manías son muy, muy peligrosas. El uso de carbonato de litio ha demostrado gran efectividad en el tratamiento del trastorno afectivo bipolar y no se recomienda el uso de antidepresivos en ningún tipo de estos casos por el elevado riesgo de inducir manía. Y si está usted frente a un episodio maníaco, por Dios, retire todos los antidepresivos que tenga indicado ese paciente, ¿ya? Y acá viene esa pregunta para recordar y tenerlo siempre en la mente. Nos dicen, en el tratamiento de un episodio maníaco, ¿cuál de los fármacos siguientes estará contraindicado? Fluoxetina, perfecto. Esto es un antidepresivo. Esto es como querer apagar un incendio con gasolina, ¿ya? Jamás se lo dé, retírelo. Este es un antipsicótico de baja potencia, un antipsicótico, un antiepiléptico con uso estabilizador del ánimo y un antiestabilizador del ánimo por excelencia, en la fluoxetina.